Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Sin Mordaza MX. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que sin lugar a dudas nos demuestra que el PRI, el PAN y el PRD están desesperados y moralmente derrotados. Y es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador de nueva cuenta les recetó su medicina y les pegó un cachetadón guajolotero. Y es que después de los hechos violentos que se vivieron este domingo en las elecciones, el presidente rompió el silencio y le mandó un fuerte mensaje al prianismo, y es que lo que está sucediendo tiene temblando a todos estos personajes que apostaron sus canicas para que regresara el viejo régimen, porque simplemente la alianza Va por México no levanta, y quien está ganando sin lugar a dudas es el pueblo. Lo que nadie esperaba es que saliera un video que nos muestra en el lío que está metido el PRI, el PAN y el PRD. Pero antes de pasar a esta noticia, el día de hoy nos encontramos de manteles largos, y es que como ya es costumbre, está aquí con nosotros nuestro compañero y amigo Gustavo Ramírez. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, Pepe, amigos y amigas, contento de estar en este su canal, Sin Mordaza MX. Acompáñenos, suscríbase y regálenos su like. Pues ahí está la invitación, y ahora sí pasemos a la información. Y es que familia, esta noticia tiene desesperados a los panistas que ya no saben qué hacer para mantener el triunfo en Aguascalientes y en Durango. Y es que lo que pudimos constatar a través de las redes sociales, donde se documentó una jornada electoral violenta, donde hubo hasta quema de boletas y la utilización de las policías municipales y estatales para amedrentar a militantes y simpatizantes de Morena y a la ciudadanía en general para acudir a su voto, como prácticas comunes de fraude. Y es que algo que ha marcado las elecciones en donde gobierna el peanismo es el uso de estas prácticas mezquinas que perjudican nuestra democracia. Lo que nadie esperaba es que el presidente Andrés Manuel López Obrador rompiera el silencio y mandara un fuerte mensaje, y es que estas acciones ya no se pueden permitir y se debe de acudir hasta las últimas instancias para que se respete la voluntad del pueblo. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Que apuntó su nombre. Pero esto era México. Y como dice la canción, tema fuerte, a veces, eso lo digo yo, la costumbre que el amor. Entonces es un proceso de transición, décadas, siglos sin democracia, pues lleva tiempo. Entonces, cuando se llevan a cabo estas elecciones, aun cuando se hacen todas las recomendaciones, pues hay autoridades que se meten y no quieren perder. Por eso, también la estrategia del miedo, de buscar que la gente no participe, que se abstenga, porque como todavía siguen comprando votos de distintas formas, si la gente participa, no les alcanza con los votos comprados y pierden. Por eso yo celebro que la gente en algunos lugares en donde había mucha tensión salieron a votar como verdaderos ciudadanos, con todo lo que implicaba ese ambiente de temor, de miedo, infundido, acciones que llevaron a cabo de detenciones el mismo día de la elección, en algunos lugares, órdenes de aprehensión, dos, tres días antes, o el mismo día, pero una o dos o tres golondrinas no hacen verano. El pueblo es mucha pieza. ¿Y da para impugnar, presidente, en el caso de Aguascalientes y Durango? Sí, queda. ¿Qué mensaje le da usted? Quedan en libertad todos los ciudadanos, tienen ese derecho de presentar sus quejas y esperar a que la autoridad competente
resuelva. Y ojalá y resuelvan bien. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Un mensaje que también, pues ya, da la venia a los candidatos de Morena, en este caso a Nora Rubalcaba y a Marina Vitela, que son las que van a estar buscando impugnar tanto la elección de Aguascalientes como de Durango. Y es que hay muchas pruebas de fraude electoral. ¿Tú qué opinas, Gustavo, al respecto de esto que acaba de decir el presidente Andrés Manuel? Pues el presidente en todos sus mensajes, en las mañaneras, siempre que tiene la oportunidad, hace un llamado a que la gente participe en las elecciones, que vaya, que ejerza su derecho al voto y obligación al voto. Y dice, él siempre ha estado diciendo que es la única herramienta que tenemos democrática para hacer valer nuestros derechos. Y él dice que ese voto vale lo mismo, lo cual todos estamos conscientes de que vale lo mismo de un intelectual, de un ama de casa, de un estudiante, de un profesionista. Entonces todos, cada voto vale lo mismo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir, salir a votar. Aquí lo lamentable es que algunos estos partidos de la Va por México pues están dando coletazos porque ya es lo último. O sea, por dado los escándalos y por la vida política que han llevado y que no han dado los resultados que los mexicanos deseamos y queremos en lo político, pues ya la gente ya está cansada de los escándalos, de los actos de corrupción, de lo que se han visto envueltos esos partidos. Por lo tanto, en esos estados, pues era como es lo último que queda antes del 2024, bueno, aunque en el 2023 va a haber elecciones, pero totalmente ya están perdidos. Entonces no les quedaba otra más que hacer un plan en el cual están, yo estoy casi seguro que están de acuerdo, el Instituto Electoral Local, el Instituto Nacional Electoral, junto con los gobernadores de esos estados y los candidatos. Y es lamentable porque hay varias prácticas para que puedan ganar ese tipo de candidatos. Una es comprando el voto, otra es amedrentando a que vayan a votar a la oposición, que no salga a externar su voluntad, y otra es a través de el acarreo. Entonces yo creo que aquí los mexicanos tenemos que tener plena conciencia de que el voto es lo único que puede cambiar a este país democráticamente y tener un programas de gobierno que realmente vean por el desarrollo de todos y que tengamos acceso a lo que todos deseamos, que es vivienda, educación, justicia, salud, todos los derechos que tenemos en la Constitución. Entonces, espero se haga valer a lo que a su derecho tengan los demás partidos. Pues así es, completamente cierto. Y aquí pasamos a lo que el presidente también le dice a la oposición, y es que México requiere también una oposición fuerte, una oposición que realmente entienda los cambios que se están viviendo en México y que sea responsable con las y los mexicanos. Lamentablemente lo que hemos visto con los peranistas es simplemente que viven en su burbuja y no entienden que las cosas están cambiando, y esta es la gran razón por la que también el pueblo les dio la espalda. Si de por sí anteriormente habían traicionado a las y los mexicanos, ahora lo hacen descaradamente. Se quitaron las máscaras y nos demostraron que son prácticamente lo mismo y que quieren seguir viéndole la cara a las y los mexicanos. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Ojalá afecten los partidos, que se consoliden. Necesitamos de las organizaciones políticas, se requiere de oposiciones fuertes, no paleras. Si se tratara como antes de simular que hay democracia, ya hubiésemos llegado a acuerdos con ellos. Entonces ahora dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI. Bueno, y si es tan malo, lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI? ¿Los del PAN? Bueno, los del PAN se les atraganta como a Santiago Krill el PRI, porque dice que Morena está peor que los peores tiempos del PRI, y después se acuerdan que están en alianza y dicen, bueno, ya se democratizó el PRI. Sí, tienen un problema y tienen que hacer una reflexión de fondo, análisis,
de fondo, no caer en la autocomplacencia, el autoengaño, por ejemplo, esto de que ayer, ¿no?, celebrando, de seis, perdimos dos, pero ganamos dos, pero ellos decían que nos iban a ganar las seis. O sea, nos fue bien. De veras. Leía otro más inteligente o más famoso, diciendo, sí, se perdieron no sé cuántas gubernaturas, pero no fue aniquilante. No, pues nosotros queremos triunfar, o pienso que la democracia, sí, primero no vernos como enemigos, sino como adversarios. Y como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Eso es lo que te puedo comentar. Tenemos que seguir adelante. Ayer hablé también. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué opinas, Gustavo, al respecto? Es correcto que se ocupan partidos fuertes, democráticos, con una verdadera, digamos, doctrina política, con una verdadera plataforma política, con proyectos de gobierno, que son los que van a realmente a reflejar o van a incrustarse dentro de la sociedad para ayudarnos a crecer democráticamente y económicamente, o a aumentar el nivel de vida de todos los ciudadanos, y que se dejen de esa simulación. Pero también, más que partido, se ocupa una institución fuerte, ciudadana, que realmente haga las veces de referee y que realmente califique la vida interna de esos partidos. Estamos hablando de un Instituto Nacional Electoral, y que este Instituto Nacional Electoral no debe ser costoso. Y también, si es correcto, que desaparezcan los institutos locales, porque eso nada más traen complicidades, traen formas de actuar no muy transparentes ni muy correctas, muy pulcras, que realmente se amafian con las cúpulas. Y que esa vida interna de los partidos realmente se viva, que se escojan realmente a los candidatos libre y democráticamente, y no que haya cúpulas que estén poniendo personas que realmente no tienen ni la capacidad, pero sí las están centaviando, y eso sucede en muchos estados. Y luego que tienen la complicidad, y luego dicen que tienen, hasta nombran jueces, nombran magistrados. Entonces, eso no se vale. Yo pienso que para tener un país libre, democrático, pues se tiene que tener primeramente esa institución, y que se esté revisando los partidos, de que lleven una vida interna de acuerdo a la ley de asociaciones de partidos políticos. Así es, completamente cierto. Y pues obviamente esta derrota que sufrió el prianismo tiene molestos a todos los que se beneficiaron en sexenios anteriores. Por ejemplo, a Carlos Loret de Mola, que ya tronó en contra de la alianza. No hay un solo careo entre presidenciables que no lo gane alguna de sus corcholatas. La oposición no tiene figuras, el PAN está dividido en sus estados más fuertes, el PRI está en peligro de extinción, el PRD ya se extinguió pero aún no le avisan, MC se volvió relevante en estas elecciones. No hay tiro, no encuentro elementos que muevan al optimismo opositor. Y asimismo también tenemos a Joaquín López Dóriga enchiladísimo en contra de la Alianza Va por México. Veamos el video. Porque por más que diga Marco Cortés, tenemos tiro para el 24, no es cierto. No es cierto, no es verdad. No tiene. Por no haber ganado Aguascalientes con el PAN y Durango con el PRI. Haber perdido 4 de 6, y el tanto que yo he perdido de 15 coaliciones, han perdido 13 gobiernos. ¿Tiene tiro el PAN? ¿Con quién? ¿Con quién Marco Cortés tiene tiro el PAN? ¿Con la sociedad? No. ¿Con quién? Yo insisto. El que se vota por calidad y se vota por liderazgo. Y no hay movimiento sino líder. Y hoy no hay movimiento de oposición, ni ningún liderazgo a la vista competitivo de oposición. Ni uno.
Pues ahí está encanijado porque ya no va a recibir cochupo, ya está muy lejos esta oportunidad. Y aquí pues el tiro que se están dando es entre ellos mismos, y es que solamente vean cómo los pusieron en predicamento contra la espada y la pared a toda esta alianza corrupta. Este video es del 2021, pero es excelente, explicando lo que ya dijo el presidente. Tienen un problema que deben de resolver. Veamos el video. ¿Cómo le hacen para no, para echarle la culpa de todo a López Obrador? Si, por ejemplo, en Baja California, pues el PAN tenía 30 años y Morena tiene apenas un año y unos meses, o en el caso del gobierno federal, pues el PRI y el PAN eran quienes estuvieron en el gobierno y López Obrador tiene 2 años. O sea, ¿se puede responsabilizar a López Obrador en 2 años de lo que los demás hicieron en 70 o en 30 en Baja California? Chucho, si quieres, yo contesto. Sí, a ver. López Obrador dijo en campaña, desde antes y en campaña en 2018, que se iba a notar el cambio verdadero, decía, en el momento mismo en el que llegara al gobierno de la República. Hoy, a la vuelta de 2 años y 2 meses y 3 meses ya, no hay una sola solución a los grandes y graves problemas con los que se encontró. Oigan, esto no sabe gobernar, estos salieron peores y ahora hay que meter un cambio de rumbo y crear un golpe de timón. Eso es lo que yo diría. ¿Peores que quién? Peores que los que cometieron errores, los que hayan sido en el pasado. Lo dijo Marco, que lo dijo en su discurso hace rato, que es obvio que cuando la gente vota por un cambio es porque no está satisfecha con las cosas que se están haciendo, porque algún o algunos errores se habrían cometido. Y ahora hay que ver, ¿estamos mejor o peor? Pero yo les haría la pregunta, porque aquí se ha dicho, y eso es bueno, contrastar y comparar. Qué bueno que nada más se van a quedar 6 años, ¿no? En el caso de la presidencia, porque imagínate, llevan en 2 y ya despedazaron el país. Y aquí afortunadamente nada más tuvieron 2 y cómo tienen la economía. Yo les preguntaría, ¿ya bajó la gasolina? ¿Ya bajó el gas? ¿Ya bajó la energía eléctrica? ¿Ya bajó la canasta básica? Se fue por arriba. Vean cómo está la gasolina ahorita, vean los resultados en seguridad, en crecimiento. Cuando estábamos los gobiernos priistas que tanto nos criticaron, en 6 años generamos 4 millones de empleos y crecimos al 2.1%. En este gobierno no solo decrecimos en el primero, en el 19, 0.1%, pues ahí está, familia, y como vemos ni siquiera saben dónde meterse, porque al final están derrotados. Desde un inicio esta alianza está moralmente derrotada en la lona, y como están las cosas, Morena va a repetir sin lugar a dudas en el 2024. ¿Tú qué opinas, Gustavo, ya para terminar este video? Pues que a estas personas que estamos viendo aquí en el pantalla, pues son personas que han estado participando desde gobiernos anteriores y que realmente ya no son parte de la solución, sino que ellos realmente son parte del problema. O sea, por el bien de México deberían de entender y tener madurez política y retirarse, dejar a otras personas jóvenes que no tengan señalamientos de corrupción, porque estas personas vienen arrastrando muchos de esos. Algunos son jóvenes, pero algunos vienen arrastrando desde Fobaproa, vienen arrastrando el Pemex Gay, vienen arrastrando digamos Obredech, vienen arrastrando la privatización de todas las empresas, las reformas estructurales. O sea, esas personas pues siempre las hemos visto participando en política y nunca ha habido resultados. Vendieron, enajenaron la mayoría del país. ¿Y dónde está el dinero? Cuando este presidente ha hecho mucha obra, si fuera otro presidente de Estados Unidos o de Francia, dirían, qué gran presidente es Andrés Manuel López Obrador, porque se ha dedicado a crear empleos, se ha dedicado a sanear, a combatir la corrupción, se han dedicado a sanear las instituciones públicas como el ISSSTE, el Seguro Social, todas esas empresas que nada más faltamos tiempo para poder hacer realidad y hacer un milagro mexicano, que México sea realmente una potencia económica, y en ese camino vamos, pero necesitamos que haya continuidad cuando menos otro o 2 sexenios más, porque es imposible que en 6 años
el presidente Andrés Manuel López Obrador arregle el desastre que dejaron estos. Y estos son unos cínicos, deberían ya alejarse y dejar la política, ser maduros, ya hicieron mucho dinero. O auditarlos, ver qué es lo que... su riqueza, ¿de dónde o por qué tan empecinados que no quieren dejar? Así es, completamente cierto, y al final ustedes tienen la última palabra, dejen acá abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez, Gustavo Ramírez, hasta la próxima.